Miren, el país agota un estado de reforma policial con un bajo perfil, pero se está dando un proceso de preparación de lo que sería una transformación de la Policía Nacional. Señores, no se pueden aspirar a cambios reales en la seguridad ciudadana si no aspiramos a una transformación de las instituciones. Ya nos damos cuenta que el tema no es presupuesto. Ya nos damos cuenta que el tema no es la cantidad de hombres y mujeres que se involucren en esto. Hay que ver la gestión integral que se pueda lograr para poder enfrentar la delincuencia con éxito y atacar incluso las causas, las raíces de esa delincuencia, porque el prototipo dominicano es de un delincuente joven. Un delincuente joven porque no fue a la escuela. Un delincuente joven porque no aprendió, digamos, a trabajar un oficio, una actividad técnica. Un delincuente joven porque se ha visto enviciado en alguna sustancia prohibida. Un delincuente joven porque no ha tenido la tutela de los padres, de una familia, el amor de una familia y la tutela misma de la escolaridad, de la escuela. Esas son las razones de base de la delincuencia. Un delincuente joven porque ya a los 12, 13 años está metido en vicios, está metido en un estado de degradación humana, de acoso social, y entonces se genera una actitud de resentimiento y de desenfreno, y el tipo sale para la calle a robar, y si es ella, lo mismo, sabe manipular un arma, sabe tener sexo, sabe hacer muchas cosas. Entonces, esa es una parte de la sociedad dominicana, ¿eh? Una parte importante, una parte ruidosa, digamos un esfuerzo perdido por parte de generaciones de gobernantes, de gestores políticos que han echado a perder a esa parte importante de nuestra sociedad. La delincuencia sigue. Con Trujillo no había más delincuentes que el mismo presidente Trujillo, porque los mandaba a matar y echar a una fosa. Con Balaguer hubo mucha represión, había un estado de terror, de persecución constante, y de todos modos había delincuencia con Balaguer. Pero después, más adelante, vino la democracia a otra escala, vinieron las libertades públicas y se le escapó al control de las autoridades la delincuencia. Se corrompieron las instituciones, la policía ha llegado a ribetes inimaginables. Los actores del sistema de justicia, lo mismo, aunque estamos viendo ahora un esfuerzo diferente, un perfil diferente, al menos en el Ministerio Público. Y se puede hablar bien de muchos jueces, incluso se puede hablar bien de la formación y el desempeño de muchos policías. Pero lamentablemente hay una parte carcomida, que es la que se ha ido de las manos y la que se ha confabulado y constituido en todo un sistema. En todo un sistema que la clase política no puede con esto. Que la propia estructura policial, el Ministerio Público, de la Judicatura, no puede con esto. O sea, ¿qué es lo que se roba en este país? Aquí no se roban bancos. No hay ladrones de cuello blanco para eso, no. Aquí se roba el dinero del Estado, el dinero del pueblo, por un lado, esa es la alta delincuencia. Y por otro, entonces está el robo pequeño, el asalto al ciudadano para robarle un celular, para robarle una moto, para robarle una bicicleta, para robarle el dinero de la quincena, del dinero de los viernes, para mantener el vicio. Entonces, a eso es que no se le está prestando la debida atención. Leonel Fernández se inventó un programa Barrio Seguro que fue todo un fracaso. Danilo Medina inventó un programa Vivir Tranquilo y fue todo un fracaso. Y ahora vamos en un proceso de transformar la Policía Nacional. Antes de ponerle nombre, antes de hacer marca con esto, lo que se intenta es una transformación de la policía. Y en medio de ese esfuerzo por la conversión de la policía en una gendarmería, en una nomenclatura distinta, pero sin los rangos, sin todo este aparataje, trujillismo, dictadura en la mente, este jefismo, porque entonces es una escalera de corrupción lo que se da. Pero bueno, vamos a ver.
cómo brota, cómo pus la delincuencia en nuestras calles. Y el ciudadano pueblo diciendo las cosas en las redes, diciendo las cosas en los medios de comunicación, porque no hay más que hacer que desahogarse. ¿Cómo fue? Yo estaba en la Denny comprando unos útiles escolares, caigo mi mochila hacia atrás, me abren el zipe, me llevan el celular y me llevan el portamoneda. Cuando le digo a la de seguridad que me pasó eso, ella me dijo, ay, el muchacho de la cámara está de vacaciones. Pero yo fui al Palacio de Justicia, vine aquí y ahora voy a sacar mi cédula para seguir cancelando mi documento. Todos mis documentos se perdieron. ¿El nombre suyo cuál es? María Díaz. Entonces, cuando usted vaya a investigar de la cámara, le dicen que la cámara no... La de seguridad me dijo, y de la cámara, y que chequeé la cámara, está de vacaciones. ¿Estaba de vacaciones? Sí. ¿Y qué tenía usted en su cartera? Yo tenía mi documento, dinero no, pero mi documento y mucha información en mi celular. Okay. ¿En cuánto está valorado su celular? ¿Cuál es la marca? No me acuerdo bien la marca, pero está valorado como en 5,000 pesos. Ok, ¿en cuál piso de allá fue eso? ¿Abajo o arriba? Abajo. ¿Abajo fue? ¿Había mucha gente por ahí? Sí. ¿Usted no sintió nada cuando le abrieron la cartera? No, yo nada más vi cuando yo me hice así, de una vez la sentí abierta y me revisé y no estaba mi celular ni mi portamoneda. Hermano, ¿la forma que te atracaron, cómo fue? Yo iba desplazándome en la motocicleta del trabajo para el banco hacer un depósito. Y vinieron 4 individuos en una motocicleta, en 2 motocicletas. Había un señor también a mi lado. Uno de los 4 individuos sacó su arma de fuego. Me revisó, me quitó una valija que llevaba, mi celular, el del trabajo y un dinero que tenía también. Y al señor que estaba a mi lado, que andaba en un CG, le quitaron la motocicleta. A mí no me quitaron la motocicleta, quizás porque era un tieto, pero me despojaron de todo lo demás. ¿A qué hora fue esto? Como alrededor de las 9 y 11 de la mañana. ¿Eso estaba solitario por ahí? No, había tránsito. ¿Qué clase de arma te ponen ellos, tío? Una pistola y sacaron. ¿La cantidad de dinero que tú llevabas en la valija, cuánto era? Alrededor de 83 mil pesos. ¿83 mil pesos? Ok. ¿El nombre tío cuál es? No, lo voy a reservar el nombre. Ok. ¿Cómo, en ese momento, cómo te sentiste tú? ¿Qué tú pensaste en ese momento? No, hombre, que la delincuencia está arropando. La juventud no quiere trabajar sin saber. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Llego a mi casa a las 11 de la noche. De lunes a lunes, no descanso un día. Y que una persona venga a despojarse de algo que ni siquiera es de uno. Que ahora eso llega baja responsabilidad de uno, que uno quizá no tiene los recursos para pagar.